¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Pues ¿qué creen? Que ahora las traigo a otro lugar, en mi casa, pero ¿qué creen? Que miren, ustedes son mis amigas, entonces yo las meto a mi casa con mucho cariño para que vean. Aquí en este lugar, este es mi escritorio, donde yo preparo mis revistas, grabo todos los pasos de mis videos, como ven tengo fotos de mis hijos, tengo aquí mi computadora, tengo mi premio de YouTube, bueno, mi cámara, todo tengo listo aquí para grabar, mis luces, todo. Ya se me cayó mi prenda que les voy a enseñar. Bueno, pues en este lugarcito tan especial para mí, que por eso las traigo para que ustedes conozcan, porque ya saben que son mis amigos y mis amigos entran a todas las partes de mi casa, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Que les voy a enseñar a tejer esta torerita para niña. Vean qué preciosa, está muy bonita. A lo mejor no se ve mucho con la luz, pero ahorita se las voy a enseñar más de cerca. Tiene unos colorcitos, unos puntitos de colores muy bonitos. Les va a encantar. Es para una niña, es para niña. Yo la hice talla 1, pero ustedes las van a poder hacer la talla que ustedes quieran, ¿sí, amigas? Pues me da mucho gusto tenerlas aquí. Fíjense que estoy muy apenada porque se suspendió la expo de Oaxaca. Ya todas mis amiguitas de Oaxaca me estaban esperando. Yo tenía muchísimas ganas de verlas y estar con ustedes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a poner tristes y nos vamos a preparar para una nueva fecha. ¿Qué les parece, amiguitas? ¿Sí? Oigan, leyendo los comentarios del video pasado, fíjense que yo les comentaba que era día de San José, pero ¿qué crees, amiguitas? Que es día de San Juan, era día de San Juan, y mis amiguitas con mucho cariño me hicieron ver y me dijeron, maestra, no es de San José, de San Juan. Sí, hubo un error ahí, perdón, era día de San Juan, el día más largo del año, ¿sí? Ustedes estaban festejando y pues qué bueno, ya me contaron que les fue muy bien y todo. Bueno, pues ya aclaramos ese punto, amiguitas, disculpen. A veces, ay, no sé qué me pasa, pero ya el Alzheimer me anda persiguiendo, ¿verdad? Pero no pasa nada, amiguitas, no pasa nada. Vamos a seguir siendo amigas. Me da mucho gusto tenerlas aquí conmigo. Y fíjense que también otra señora en ese mismo video me estaba comentando, ven que me quemé mi manita aquí. Me quemé mi manita y todo el mundo me estaba dando tips bien lindas, que me pusiera aceitito, que me pusiera una pomada, que sábila. Bueno, me puse todo. Con decirles que ya no me arde, ya no siento dolor, ya nada. Ya estoy muy bien, muchas gracias. Lo único que sí no me puse fue la pipí de gato, porque no tengo gato. Pero muchas gracias, amigas, por mandarme todas esas medicinas, esos consejos de casa que nosotros tenemos de años, ¿verdad? Qué linda, les agradezco mucho, rapidísimo me compuse de mi quemada. Y fíjense que platicándome otra señora ahí, me decía que en un ratito podemos tener un accidente, de un momento a otro nuestra vida puede cambiar. Y sí, amiguitas, debemos de tener mucho cuidado, porque fíjense, ella me comentaba que se había quemado sus pies con agua muy hirviendo, caliente, entonces ya tenía muchos meses que estaba yendo a terapias y todo, que no podía caminar. Entonces imagínense, un descuido, un instante puede cambiar nuestra vida. Entonces vamos a cuidarnos, amigas, tengan mucho cuidado. Miren, yo hoy nada menos le estaba platicando al señor que vende el agua, porque aquí compramos el agua por garrafón, que me lo cargara. Yo antes me lo cargaba, pero digo, ¿para qué me expongo? O sea, que después se me vaya a fracturar la mano y todo eso, y ya no pueda yo tejer, que es lo que más me gusta a mí hacer. Entonces dije, no, vamos a, mejor voy a pedirle de favor que el señor lo meta a mi casa, que a la casa de ustedes. ¿Y para qué me expongo, amiguitas? Deben de tener mucho cuidado. Si ustedes ven mojado, si ven el agua caliente cuando están en la estufa, tengan mucho cuidado. Acuérdense que en un instante cambia nuestra vida. Manejen con mucha precaución, mucha precaución, porque luego por ir rápido, por ahí podemos chocar. Entonces las que manejamos, vamos a manejar con mucha precaución, nos vamos a cuidar,
porque sí, como decía ella, en un instante puede cambiar nuestra vida, ¿sí? Entonces no nos gustaría tener un accidente que por algo así, luego ya no podamos salir o eso. Pero si hay alguna de mis amiguitas que me oye, que esté en esta situación, que haya pasado algún accidente y que por eso haya cambiado su vida, pues amiguitas, vamos a proponernos hacer todas las terapias, hacer todo lo que nos digan para componernos rápido, amigas, ¿sí? Nos vamos a refugiar en el tejido, nos vamos a poner a tejer, nos vamos a poner a platicar y no pasa nada, ¿sí, amiguitas? Vamos a procurar ser felices, aceptarnos como somos y como estamos, ¿sí? Pues entonces yo las invito a que tejamos esta torerita de niña que está muy, muy bonita, que es muy, muy rápida y que van a ver que les va a encantar, ¿sí? Pues vamos a empezar, amiguitas. Les voy a dar la lista de materiales y me da mucho gusto tenerlas en este rinconcito de mi casa que para mí es mi consentido, ¿sí? Todos mis lugares de mi casa son especiales y a todas me gusta que entren. Pero este es muy, muy especial porque aquí les digo que hago mis videos, escribo mis revistas, contesto mis correos, les escribo a ustedes, que luego a veces son muchas y no me da tiempo, pero poco a poco los voy a contestar, ¿sí, amiguitas? Pues vamos a continuar, amigas, les voy a dar la lista de materiales y ahorita nos vemos. Los materiales para tejer esta torerita de niña van a ser 200 gramos de Alice Sequerín. Este se llama Mini Colors, es el que tiene los puntitos. Aquí se ven rayitas, pero ya tejido se ven puntitos de colores en toda la prenda, así como está la foto, ¿sí? Yo les voy a tejer en este color, pero hay unos colores hermosos, hay en azul, en rosita, en amarillo, en blanco, con otro color de puntitos, ¿sí? Vamos a trabajar con un gancho de número 3 o 4, dependiendo como ustedes tejan. Y acuérdense que al final del video les pongo los teléfonos y las páginas online de los almacenes para que ustedes hagan el pedido de sus materiales. Pues empezamos, amiguitas. Bueno, vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Vamos a tejer cadenitas. Acuérdense, la primera se aprieta y esa no se cuenta. Vamos a contar 84 cadenitas. 3, 4, así flojitas, ni tan apretadas ni tan flojitas, así, ¿sí? Oigan, ya me puse todo lo que ustedes me dijeron en los comentarios. Muchas gracias. Ya estoy mucho mejor de mi quemada. Entonces, 84 cadenitas, amigas. Cuando ya tengan sus 84 cadenitas, tejen 3 más y entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 vamos a meter y vamos a tejer 2 macizos, un macizo en cada cadenita y 2 cadenas y otra vez sin dejar ningún espacio abajo, otra vez 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas. Y así nos vamos a ir hasta que se termine nuestra cadenita, ¿sí? Aquí 2 cadenas y aquí no dejamos espacio. Y cada macizo en su cadenita. Al terminar su vuelta, van a deslizar. Miren, nos vamos a deslizar aquí hasta llegar aquí abajito, ¿sí? Entonces volteamos nuestro tejido y así con punto deslizado nos vamos a ir a la parte de abajo de nuestros primeros 2 macizos. Miren, estos 2 macizos son para prender y en estos 2 vamos a tejer hojita. En este vamos a prender y en esta hojita. Entonces va a ser 1 y 1, ¿sí? Cuando ya estemos aquí arriba, vamos a voltear nuestro tejido así, miren, así, así. Que quede lo de arriba de nuestro tejido hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a cargar y vamos a tejer hacia atrás. Ya prendimos en estos 2 macizos. Ahora en los siguientes 2 vamos a hacer la hojita. En el primer macizo nada más hacemos una lazada. Y en el primer macizo ahí vamos a tejer
seis macizos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una cadenita. Y fíjense cómo yo les digo a mis alumnas, y voltean la tortilla, como si voltearan una tortilla, y ya estamos en el otro macizo que nos quedó de esos dos. Y en este vamos a tejer los otros seis macizos. Ya que volteamos nuestro tejido, ahora vamos a ir para allá, ¿sí? Sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Acuérdense, son macizos de tres sacadas. Si hacen macizos de dos sacadas, les va a quedar muy chiquita la hojita. Tres, cuatro, cinco y seis. Y en los siguientes dos, prendemos aquí arriba con un medio punto. Y miren lo que nos quedó. Ya nos quedó la hojita, ¿sí? Ahora otra vez lazada y volvemos a voltear nuestro tejido así. Ahora en estos dos prendimos, ahora en estos dos nos toca hacer la hojita. Entonces volvemos a hacer la hojita. Acuérdense, son seis macizos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Todos los seis macizos en el mismo palito acostado. Una cadenita y volteamos nuestro tejido. Estamos así y volteamos nuestro tejido y cargamos. Y en el siguiente macizo hacemos nuestra otra parte de la hojita. Y volvemos a tejer seis macizos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y prendemos en los siguientes dos, prendemos aquí en medio con un medio punto. Y ahora en los siguientes dos hacemos hojita. ¿Sí? Y así nos vamos a ir. Nos van a ir quedando las hojitas así. Miren, al terminar la vuelta, entonces nos vamos a deslizar otra vez hacia arriba. Aquí nos sobró este. No importa, lo vamos a quitar después. Así. Y aquí. Ahora subimos tres cadenas. Y aquí vamos a poner una. Vamos a empezar con dos. Aquí vamos a poner dos. Dos macizos. Luego dos cadenas. Y aquí arriba de la hojita nada, vamos a poner uno. La jalé para que vieran cómo la coloco, ¿sí? Luego dos cadenas. Y aquí en estos dos vamos a poner dos. Y ahorita en la otra vuelta, y en lugar de dos macizos aquí, ya nada nos va a aparecer uno. Pero ahorita vamos a hacer el seguimiento, el paso a paso, para que ustedes no se me equivoquen. Miren, voy a jalar la hojita para que vean dónde la meto. La meto mero aquí en medio, ¿ya vieron? Y así me voy a ir toda la vuelta. Dos, uno, dos, uno, ¿sí? Acuérdense, aquí empezamos con dos. Miren, aquí al terminar la vuelta, terminan con un macizo arriba de esta hojita. Terminamos con dos, igual como empezamos, y nuestro macizo final, ¿sí? Ahora, acuérdense que nos tenemos que deslizar hasta acá. Nos deslizamos hasta la parte de arriba de nuestra vuelta. Y vamos a voltear nuestro tejido así, acuérdense. La parte de arriba de nuestro macizo debe de quedar en el lado izquierdo. Entonces hacemos lazada y luego en los próximos dos, ahí vamos a hacer nuestra hojita.
Ahora vamos a hacer nuestra hojita en donde están los dos macizos y se va a prender en donde nada más está uno. ¿Sí? A ver, voy a terminar esta hojita, ustedes ya saben tejerla. 6 para acá, volteamos la tortilla, una cadenita y 6 para acá. A ver, miren, yo ya terminé aquí mi hojita, aquí está mi hojita. Y ahora fíjense dónde voy a prender. Aquí donde está mi macizo solito, abajo de mi hoja. Tengan cuidado, no me vayan a prender aquí arriba de la hojita, abajo. Aquí donde esté el solito, aquí en medio, le vamos a hacer un medio punto. Y nuevamente en los siguientes dos hacemos una hojita. Entonces ahora la hojita nos va a quedar intercalada. Miren. Nos va a quedar aquí, luego aquí, luego aquí. Sí, nos va a quedar intercalada. En donde hay uno, prendemos aquí abajo. Y en donde hay dos, tejemos la hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al iniciar la otra vuelta, nos vamos a ver para que les vuelva a decir cómo iniciamos. Miren, ya terminé mi segunda vuelta de hojitas. Entonces ahora me vuelvo a deslizar. Acuérdense, siempre terminando su vuelta, al empezar se desliza y al terminar también. Ya me deslicé hacia arriba, subo 3 cadenas y ahora aquí arriba de la hojita nada más hago una. Quiero que vean esto, amigas. Miren, aquí empezamos con 2. Bueno, lo voy a voltear. ¿Se acuerdan que empezamos con 2 macizos? Ahora aquí empezamos con una. Una vez van a empezar con 2, siempre el de la orilla, el de la orilla. Pero una vez con 2, una vez con una, para que nos vayan quedando las hojitas así. Esta nos quedó adentro, afuera, ahorita nos va a quedar otra acá. Ya no podemos seguir aumentando hacia acá, porque entonces ya va a perder la forma nuestro torerito. Nada más tienen que ir viendo que vaya derecho. Ahora aquí en donde está solito, nada más tenemos un macizo y vamos a poner 2. Y así ya nos vamos a seguir todas las vueltas. Lo que pasa es que se acuerdan que en la vuelta anterior en lugar de 1 eran 2. Entonces esta es la diferencia de esta vuelta. Pero ahorita ya todas las vueltas ya van a ser así iguales. Y aquí en donde está 1, aquí vamos a hacer 2 porque es donde vamos a tejer la hojita. Así, ¿sí? Y ahora nos toca hacer la hojita acá. Y así nos vamos a seguir. Vamos a hacer 5 vueltas o el tanto que ustedes crean necesario del cuello hacia su hombrito. Yo voy a tejer 5 y checamos. Y cuando terminen la vuelta va a ser igual, amiguitas. 1 y su macizo final. ¿Sí? Y aquí, acuérdense, nos volvemos a deslizar. Siempre que vayamos a empezar nuestra vuelta, nos tenemos que deslizar aquí. Entonces volteamos nuestro tejido y empezamos a tejer las hojitas. ¿Sí? Ahora la hojita nos va a quedar aquí intercalada. Miren, ya terminé 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya uní con seguritos, vean. Y dividí, vamos a poner 1, 2, 3 para el frente. Y con otro marcador ponen 1, 2, 3 y 4 hojitas para la manga. ¿Sí? Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la espalda. Y nuevamente igual que el otro lado, 4 para la manga y 3 para el frente. Ahora ya únicamente vamos a tejer la parte de nuestro cuerpo, la manga la vamos a dejar pendiente. Como ven está muy pequeñita, entonces vamos a poner aquí cadenas. Entonces ahorita voy a tejer de aquí hasta donde está mi marcador y ahí nos vemos. Cuando lleguemos al marcador vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer los 2 macizos. Y vamos a poner el que es solito también junto, para que de ahí nos pasemos acá a poner otra vez 2. Y cuando quitemos el segurito, crezca nuestra sisa. ¿Vean? ¿Sí? Si ustedes necesitan la sisa más grande, entonces necesitarían poner la cadena más grande para que pudieran
un motivo más aquí, ¿sí? Pero a mí me parece para talla 1 perfecto la, la sisa. Entonces ya voy a seguir tejiendo y lo mismo voy a hacer del otro lado. Al llegar aquí a la sisa, quitan el segurito y entonces les va a quedar así. Acuérdense que aquí pusimos los dos más uno sencillo. Entonces ya hice la hojita y esta hojita la voy a prender aquí. Me tocaba prenderla aquí, pero la vamos a prender aquí para ya no tejer la parte de la manga. Ya nada, vamos a tejer nuestro cuerpo. Entonces sellan aquí su hojita, inmediatamente empiezan a hacer la de acá. Es que no cargué. Empiezan a hacer la de acá y de la misma forma van a tejer el otro lado de su sisa, ¿sí? Y tienen que checar, amiguitas, antes de que sigan tejiendo, si está bien el ancho de su manguita, sino para que desbaratemos y volvamos a poner. A mí me parece perfecto el tamaño para talla 1, está bien el tamaño de mi manguita, ¿sí? Entonces ya nada más voy a tejer el puro cuerpo, la vuelta hasta acá, hasta donde está el, aquí donde está la unión, hasta acá, y de aquí me regreso a las vueltecitas que yo quiera, ¿sí? Esta es aquí la unión, nada más que yo la cerré para que pudiera tejer más fácil. Pero vean, les voy a quitar para que vean. Esto es lo que abre de su saquito y la sisa les va a quedar así, ¿sí? Bueno, entonces seguimos tejiendo. Yo tejí 5 vueltas para la, para aquí para el cuello. Voy a tejer otras 5 vueltas y ahí checamos. Miren, amiguitas, cuando ya hayan terminado el larguito que ustedes quieren, entonces ya, yo le puse 5 vueltas para acá y 5 vueltas de larguito, ¿sí? Pero ya dependiendo también la talla que ustedes hagan. Entonces ya me quedó aquí mi hilo. Ahorita voy a recoger un poquito el cuello porque lo veo un poquito amplio, poquitito nada más. Entonces, para hacer el terminado, vamos a hacer una vuelta de medio punto todo alrededor de nuestro saquito y con esa vuelta de medio punto vamos a recoger un poquito aquí nuestro cuello, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí para no cortar la hebra, vamos a aprovechar, entonces aquí le vamos a empezar el medio punto. Si no le hacemos el medio punto, amiguitas, va a quedar como, miren, como muy sencillo, como cortado. Entonces sí, yo me gustaría más que le hiciéramos una orillita de medio punto, como un terminado, para que se vea muy bonito nuestro torerito, ¿sí? Entonces le vamos a dar todo aquí, en la parte de abajo, y luego acá, y luego aquí ya nos vamos con el cuello. Con el cuello recogemos un poquito y ya. Cuando lleguemos aquí al cuello, nos vemos para que les diga yo cómo vamos a recogerle. Miren, yo ya llegué aquí a la parte de mi cuello, entonces vamos a poner, de una vez voy a rematar mi hilito, voy a poner un medio punto aquí y otro acá, acabando la hojita, para que me reduzca un poquito, luego el otro acá y el otro acá, ¿ya vieron? En medio de la hojita y en la orilla, aunque nos queden un poquito jaladitos, miren. ¿Sí? Aquí ya miren cómo nos quedó todo el medio punto de la orillita. Ay, no, está hermoso. ¿Y ya vieron los colores del estambre? Es como color aperladito, pero mire, trae unos colores en neón. No, pero se ve precioso. Esto le va a combinar precioso a las niñas con sus vestiditos. Está muy bonito. Acuérdense, se llama Sequerín Mini Colors. Y ya les dije, hay en rosa, hay en azul. Les voy a poner ahí en Instagram todos los colores, métanse a ver, o si no también en las páginas, en www.lauracepeda.es, la de España, y luego www.lauracepeda.mx, que es la de México. Ahí están los colores que con los que contamos de Mini Colors, Sequerín Mini Colors, acuérdense, es de Alice. Se ve hermosísimo, me encanta, me encantan estos colores. Vean qué bonito.
Y ahí nos está recogiendo ya un poquito, ¿ya vieron? Ya nos está recogiendo. Se ven las hojitas más juntas. Y ya aquí está nuestra manguita. Ahorita también le vamos a hacer medio punto a nuestra manguita para que nos quede bien terminado. Y le vamos a colocar un botón o un moñito, algo le vamos a colocar. Miren, ¿ya vieron cómo se veía más juntito acá que acá? Aquí se ve más estirado. Aquí un botón o un moñito, lo que ustedes quieran, una flor. Aquí cuando terminen, ya hacen un deslizado así, una cadenita, yo ya había cortado mi hilo, ¿ve? Y jala, ¿sí? Ahora, este hilo, acuérdense que lo vamos a esconder entre nuestro tejido. A ver, mejor vámonos para acá. Miren, les voy a enseñar cómo nos vamos escondiendo. Así lo vamos pase y pase por nuestro tejido hasta que ya no se vea. Lo quiero pasar por aquí, no puedo. Ven aquí, por ejemplo, que tenemos muchos macizos, muchos gasitas de nuestros macizos. Por ahí podemos pasar la hebrita y ya queda bien escondida. ¿Vean? Todavía nos queda un pedacito. Y así los vamos a esconder. Nunca vayan a cortar sus puntitas, amigas, porque entonces se les puede ir, se les desbarata. Miren, entonces ya quedó aquí en el cuello, no deben de reducir tanto. Ah, miren, les iba a decir, no sé si se acuerdan que al principio me quedó una ondita más. Esa la llené de medio punto para que sea el ojal para mi botón. A ver, ahorita voy a conseguir un botón bonito para ponerle. Y tienen que ver que no quede muy, muy apretado su cuello. Porque acuérdense, como es torerita, debe de estar un poquito ancho, no debe de quedar apretado en el cuellito de su niña. ¿Sí? Así. Y ahorita ya nada más le vamos a hacer el medio punto a nuestras manguitas y ya con eso terminamos. Pues, ¿qué tal les quedó, amiguitas? ¿Sí les gustó? ¿Sí les quedó bonita? ¿Verdad que está muy sencilla, está muy fácil? Para todas mis amigas que quieran hacer un regalito, que vayan a un baby shower y sepan que es niña, pues háganselo, amigas. Está precioso, está muy rápido. Y mis amiguitas que tejen para vender, no saben. Esto lo van a vender muy, muy bien y les va a gustar. Van a ver. Espero todas lo hagan, todas lo tejan, que le entiendan muy bien a las explicaciones. Pidan sus materiales. Acuérdense que al final del video les pongo las páginas online y los teléfonos de los almacenes para que ustedes puedan pedir su teléfono. No hay estambre más bonito para bebé que el estambre de Alice. Sí, amiguitas, pues las invito a que hagan sus pedidos a los almacenes, que se metan a las páginas online para que chequen todos los colores, ¿sí, amiguitas? Y acuérdense que nos debemos de cuidar mucho. Recuerden, amigas, que voy a estar en León, Guanajuato, con ustedes 21, 22 y 23 de julio. Acuérdense, y luego voy a estar con ustedes en Monterrey 29, 30 y 31 de julio. Y luego en Guadalajara 4, 5 y 6 de agosto. ¿Sí, amiguitas? Espérenme ahí. Llevo todos mis estambres, mis tejidos, toda mi exhibición de prendas y amiguitas, me va a dar mucho, mucho gusto saludarlas. Allá las voy a estar esperando con mucho cariño. Acuérdense que son las expos de manualidades en las cuales yo me presento. Vayan porque están muy bonitas, les va a gustar. Llévense a todas sus comadres, a todas sus amigas. Allá en León, Guanajuato, la entrada es gratis. Entonces, pues allá las espero. Sí, amiguitas. Entonces, pues nos vamos a ver muy pronto. Les voy a seguir presentando prendas de niña, porque ahorita vamos a hacer una revista para vestiditos de niña. Entonces voy a seguir tejiendo ropita de niña, ¿sí? Pues me dio mucho gusto saludarlas, me dio mucho gusto tenerlas en este rinconcito de mi casa, que es mi consentido. Ya saben que son mis amigas, las quiero mucho y me encanta que vengan a acompañarme. ¿Sí? Si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo, amiguitas, y nos vemos en la próxima. Bye.